Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. Concejal Choco Canuto Insfrán, el día después, en este caso del juicio, una resolución en primera instancia de la jueza, ¿podemos alegar sobre esto? ¿Qué le pareció? ¿Cómo fue el desarrollo del juicio? ¿Qué podemos decir al respecto, concejal? Muy buen día para tu audiencia, muy buen día para todos los amigos. Antes que nada, gracias a Dios por estar con salud. Y gracias a todas las llamadas que he recibido, no ha parado mi teléfono en todo el día, ayer, hasta anoche, hasta alta hora de la madrugada, estuve hablando con mucha gente. Y hoy también no varió, ¿verdad? Un saludo de apoyo y de acompañamiento, porque a todas luces se ha denotado, ¿verdad?, un manejo parcialista de parte de la jueza en este caso, ¿verdad? Incluso suficiente una muestra, basta un botón, ¿verdad?, que la querella solicitó un monto muy inferior y la jueza adjudicó un monto muy superior, sin razón de ser, ¿verdad? Aplicó la máxima pena basada en su elucubración interpretativa, ¿verdad? Pero eso ya es cuestión de ella. No escuchó absolutamente ninguna de las partes donde nosotros hemos fundamentado la irracionalidad de la querella. No valoró las pruebas de lo que nosotros presentamos, la inconsistencia impresionante en las declaraciones de todos los testigos de la querella. Se contradecían todos entre ellos. Y no llevando en cuenta absolutamente nada, ella dijo que sacó una contundente evidencia, que de razón que no es cierta, ¿verdad? Y bueno, allá ella con su conciencia, allá ella lo que puedo sustraerme de toda esta circunstancia es que nosotros ya habíamos calculado este resultado por la evidente falta de imparcialidad que tendría que tener ella como juzgadora, como jueza unipersonal, pues desde un principio a nosotros se nos negó muchísimas cosas, se nos negó y se nos impidió muchas instancias, incluso en el procedimiento juzgatorio, nosotros fuimos prácticamente maltratados por la jueza. Tenemos la afirmación, la forma como le interrumpía a la defensa cuando quería plantear ciertas cuestiones y nos negaron. Bueno, pero esa es una cuestión que ya se va a dirimir en la segunda instancia y demás hierbarán. Lo que resalto de todo esto es que nos llama poderosamente la atención y creo que tiene que llamarle la atención a los próximos querellados y acusados que recaigan en el juzgado de la jueza y que Tino Salinas sea el abogado. Ese es otro tema. Porque da la casualidad, según me estoy interiorizando, ahora no estoy todavía confirmando, interiorizando que muchísimos casos que recaen en el juzgado de la jueza Eva Silva Amarilla, Tino Salinas representa a la parte querellante o contrario, lo que sea, y siempre Tino sale ganador. Y llama la atención eso, ¿verdad? Nosotros a lo mejor somos un número más, ¿verdad? Un número más, pero eso puede ser una coincidencia, ¿verdad? Puede ser solamente una coincidencia, pero llama poderosamente la atención que varios casos han caído en el juzgado de ella y el representante, que es Tino, que represente la parte o la contraparte acusatoria o defensa, siempre gana. Entonces, tal vez alguna puede ser para disimular, ¿verdad? Pero no sé, no quiero afirmar nada, pero llama poderosamente la atención. Pero lo importante de todo esto es que cabe resaltar que nosotros antepusimos una recusación en su momento contra la jueza que no fue escuchada porque ya teníamos la sospecha. Con eso fundamentamos que nosotros no confiábamos en la jueza. Tenemos sospechas y prácticamente pruebas, prácticamente, pero no pudimos nosotros en ningún momento desarrollarnos, ¿verdad? Tal es el caso que presentamos una acción de inconstitucionalidad que está corriendo ahora, por excepción, por el conflicto de intereses que representa tener a un asesor jurídico de la gobernación. Yo soy concejal departamental y el contrincante mío es gobernador. Y presentó a su asesor jurídico como representante. Nosotros dijimos que había una imagen institucional que resguardar y al mismo tiempo
que se anteponía ante las circunstancias, porque si bien se publica la condena, no es Canuto, Choco y Fran o no es Javier Pereira, sino el gobernador. Se utiliza la imagen de política de Javier Pereira. Y a mí, en detrimento, me Choco y Fran, alguno que otro fundamenta que soy concejal de Mangue, pero el conflicto de intereses. Hay una ley, la ley 7089, que dirime esta cuestión y venimos tocando la cuestión, tocando y hablando sobre el punto. Y sucede que nosotros planteamos una inconstitucionalidad, la ley que realmente está bien reglamentada, fue aprobada en abril de este año, aplicada en septiembre de este año, y evidentemente la jueza no llevó en cuenta esa cuestión, llevó a tambor batiente el juicio. Ella podía llevar, pero no a instancia de sentencia. Ella podía llevar hasta el punto de la sentencia y dejar ahí hasta que se resuelva en la corte esa acción de inconstitucionalidad. Sencillo es, no hay ninguna parte para complicarse. Pero la jueza se apuró, no sé qué le entró, pero tomó la decisión. ¿Y qué pasa si ahora la inconstitucionalidad nos da a nosotros? Se anula el juicio y se queda ella como. Se queda todo. Entonces, reitero, todo este juicio está mal hecho, mal manejado y de una manera articulada, personalmente puedo pensar individualmente así, articulada de una manera parcialista. En ninguna de las formas estuve sujeto a una defensa como corresponde, con el derecho a la defensa como corresponde. Estoy citando un solo punto. Y como ayer hice un video y hoy vuelvo a reiterar, para mí personalmente los testigos, o Javier Pereira cayó en perjurio, o cayó Pereira, o los otros testigos cayeron en perjurio. Porque al contradecirse totalmente con uno lo que dice, eso está penado, 10 años de cárcel. En un juicio penal, ir a perjuriar, ir a mentir, significa que vos estás expuesto. Entonces, nosotros tenemos la grabación que contrasta totalmente la declaración de uno con otro. Y cualquier tribunal puede interpretarlo perfectamente, sin ningún miramiento. Entonces, no podés agarrar vos como juez decir, estoy convencida fehacientemente, cuando los propios testigos se contradicen. Y las pruebas fueron tomadas de una manera irregular. Incluso con un teléfono que dice uno, mi teléfono era Samsung, pero en la carpeta figura Xiaomi, ¿de dónde salió ese Xiaomi? Entonces, esto está viciado de nulidad absoluta. Y estoy tranquilo, estoy conversando con la parte jurídica, estamos conversando entre todos, estamos viendo la manera con tranquilidad de cómo apelar esta circunstancia, ver cómo llevar adelante, pero por ahora, vuelvo a decirte, estoy muy decepcionado del proceder de la jueza, estoy sospechosamente dudando de su imparcialidad, y lo dije y lo vuelvo a decir, y es una vergüenza la forma como estuvo juzgado. Yo soy estudiante de Derecho. Ella creo que es catedrática también. Sinceramente, tengo vergüenza de la profesión en sí, la forma como es aplicada en injusticia, en inequidad. ¿Y dónde está la equidad? ¿Dónde está la igualdad en el juzgamiento de las cosas? Entonces, yo lo sentí en carne. Y con esto voy a cerrar. Por primera vez, dije en mi estado de WhatsApp, por primera vez sentí lo que es jugar un partido de fútbol con el réfere en contra, ya sabienda. Y eso me pasó a mí en este juicio de primera instancia. Pero, bajo la gracia de Dios, estoy agradecido porque haya salido de ese juzgado y lo que sucedió y demás cosas. De ahí lo que diga la contraparte, que va esto, que va aquello, que hace, eso ya es harina de otro costal. Nosotros seguimos trabajando, vamos a seguir apelando, vamos a recurrir a las instancias correspondientes y tomar las posiciones y determinaciones jurídicamente lo que corresponde. Nosotros no estamos prejuzgando a ninguna persona más allá de lo que la duda razonable nos pueda permitir abogar. Muchísimas gracias y estoy tranquilo, sigo adelante y espero que una Navidad hermosa pase toda la familia de Itapúa. Y que un año nuevo 2024 nos renueve esperanza, fortaleza y por sobre todas las cosas la virtud de hacer el bien sin mirar a quién.